We have had some technical problems. Heated. Inmediatamente comienza este tremendo espacio que se llama el podcast. Gracias por estar con nosotros. El, el señorito Speedy está aquí la semana pasada. Y vos Tuvo muerto la semana pasada, ¿no? Sí, el que padre cansó, sí. Sí. Este es mucho, boca, eh. ¿Qué te digo? dio? No, me dio el flujo. No fue sí. COVID. No. Señor, pero tú ves, ni, ni, ni el flu de moda coge él. Y, 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 Luis, yo, yo tengo la... Cómo era? La, la bolita chiquita. No, cállalo, cállate <laughs> Todavía si me oye la voz todavía, <laughs> pero, estoy un, no estoy completamente nuevo, pero Yo te oigo igual. O... ¿Ah? Yo ¿eh? te oigo igual, la voz jodida como siempre. No, no señor, no señor, la voz mía no es así. Okay, so venimos en breve con eh, las estupideces eh, en otras palabras, los problemas del mundo. Está well, jodón el mundo, ¿sabes? By sí, the way. Sí, sí. Yeah. Pero no quieren entrar en cosas demasiado tristes y vaina. Este, Así que vamos a tratar de no, entrar, no llorar en el día de hoy en el podcast. Yeah. Ok, we'll be right back. Hola, soy SpongeBob SquarePants. <muchas> SpongeBob SquarePants. <muchas> Speedy, <muchas> mama, bicho. Speedy. Bello, qué honor, ¿eh? SpongeBob SquarePants. Said that to you. SpongeBob? Yeah. All right. So, ¿Con qué empezamos? repito no no quiero este adentrar en eh, en política ni nada, pero está un poquito funny eh, la que los partidos, actually algunos demócratas también y obviamente el partido republicano y que demanda que Joe Biden se haga una prueba de, Cognitive test. A ver si el tipo este, está pensando bien Ay, o está pensando mal. Sí. Y creo que le preguntaron esa vaina y se encojonó. Sí, eh, sí. Con el periodista. Respondió, yep. respondió duro, pero después se equivocó con el presidente de Egipto y mencionó al presidente de México. Sí, es que. You know. <laughs> pero, you know, yo imprimí una de las pruebas, esas Y a mí me pasó que no pasé una de ellas que te dice cinco palabras. Y tienes que decirla dos veces en el mismo orden. O sea, por oh, ejemplo, te, no, seña, te enseñan cinco palabras Ajá. y te la quitan de la pantalla. Sí. Y entonces tienes que acordarte de las palabras. Eso, ah, ah, eso es como parte de, de de el, la prueba. del famoso cognitive test. Así es. You know. Pero ese encojono dijo que no lo fastidiaran más con esa vaina. I think I have oh. some, creo que tengo declaraciones de él aquí en español, como siempre. This is exclusive. En mí, no me jodan, coño, yo soy. Barack Obama, yo soy el presidente de Washington. Oye, Sabá. Oye, Sabá. Barack Obama. Bendito. Bendito. Anyway, también están demandando de que eh, le hagan un impeachment porque a Joe Biden también que le encontraron documentos, de, 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 you know, de que clasificados en su Tirado casa. En el garaje, Luis. Pero dice el FBI y esa gente que la diferencia es que Biden primero, él cooperó ampliamente con cuando la investigación. Sí. No puso ningún pero no puso ningún atraso y que eran cosas, eran handouts como cosas escritas a mano, y él pensó sí. que él se podía llevar eso porque eran cosas que él había escrito a mano. Pero fíjate que vaina que hasta la basura del presidente y todo se la chequean, yo creo, antes de, yeah. sí. de votarla y eso, por si acaso hay algún papel o algo ahí que él haya votado. Sí, o sea, sí. La cabra, ¿no? y, y hay republicanos que están diciendo que si él no está capacitado para ir a un trial, oye. Que entonces no está capacitado para seguir siendo presidente. Pero, Pero eso no tiene sentido porque nadie, nadie ha... ha dicho que no está capacitado para ir a try. Lo que dijeron es que eso no era una cosa tan grave. Sí, yeah. Yeah. Pero anyway. Él uh, va a perder las elecciones como quiera, su ¿so? Sí, vale, así no. es. Está cabrón. Oye, qué situación terrible con la vaina de, de los inmigrantes y eso. Entonces, ¿qué pasa? Que dos o tres manzanas podría, que le están dañando el, la imagen. A todos los inmigrantes, no Correcto. solamente los nuevos que están llegando, sino los que, los que estamos aquí. Entonces, los funny es eh, muchos de estos carajitos que, que hacen esta fechoría, que son bien bravos cuando sí. la hacen. Por ejemplo, uno que, haga, que, que disparó en Times Square cuando le fueron a quitar un jacket. Creo que el se robó un jacket y entonces el, el security lo iba a agarrar y el tipo sacó una pistola y empezó a disparar. He missed the security guy. Pero le dio en la pierna a una turista de Brasil que estaba haciendo fila para sí. pa pagar en la tienda. Y entonces lo agarraron en estos días, ¿y qué estaba haciendo? Empezó a llorar. Y pues cuando a la, la policía. La policía... Pendejo, y después la mai, la... Se, se oye la May en el background, Luis. Ajá. ¡Ay, mi hijo, mi hijo, mi hijo! Mi hijo, pero bueno. I mean, I'm sorry que está en una situación terrible, pero. Ajá. uno tan valiente sacando pistola y disparando Exacto. y después ponerse a llorar en la cámara. Eso pasó también estos días estaba viendo videos así de, de, de ese tipo de videos, uno you know, de cuando arrestan gente y eso que empiezan a llorar y muchos chamaquitos de esos que hubo uno que se robó un montón de celulares en fue un Facebook Live y empezó a reírse de todo lo que se había robado. ¡Qué tonto! Entonces, cuando lo arrestaron, la policía entonces yeah. <laughs> lo puso el video yeah. en Facebook, oh, donde no el, ca el carajito estaba llorando, sí. Y el policía le decía, oh. Dios, tú no estabas ahorita ni que. Eh, yeah, eh, no te... El más bravo, el más ahorita bravo. en Facebook, ¿no? Y ahora no está llorando. Y yeah, no con una ganga también en, en Nueva York, fue también que lo cogieron así, porque en red de We're Showing Off Money. Yeah. Yeah. Said, Carro, tenis. Fue, fue un grupo. Que enseñó que tenía un coche de bebés de 5 bebé mil pesos y después ponían eh, eh, los, los chavos que ellos tenían sí. y todo en el yeah. en, 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 like nothing. Uh, ahora a, hay un chisme ahí que está empezando, es eh, que a veces la, los medios de comunicación, yo creo que para pa los ratings le gusta asustar a la gente. de que ahora la M-13. El chisme es de que est están pensando eh, juntarse, sí, o dejar que una ganga nueva de Venezuela y que se unan a ellos y qué sé yo qué diablo. ¿Desde cuándo las gangas cooperan uno con otro? That's right, yeah. Eso me es bien orgulloso. Pues sí, caballero. claro. Sí. Why would they do that? Sí, para coger más fuerza. You know, si tú haces eh, pones las manos de la posición incorrecta en ciertos barrios te jode. <laughs> Because sí. it's from a, you know. Sí. A mí, sí. That makes no sí. sense. Yo creo que eso es chisme que están haciendo las noticias eso para vender. Pero, pero I'm, sorry. Oye, I'm, Luis, I'm about to say something pero uh, esta gente desde que vinieron todos estos inmigrantes los que han venido, la mayor, lo que han venido a, a joder. Loco, porque es que mira el problema. El problema es lo que, yo creo que yo mencioné esto la la vez pasada. Eh ciudad santuario significa de que fine llega una gente que pide asilo por alguna razón de su país, tú lo recibes aquí, le das una ayuda, que mucha gente está encojona por eso porque le están de que con el taxpayer money le están dando comida a esta gente, pero health bueno. Health insurance. health insurance también. Yes. Ya hablo. Really? Ya yeah. Really? Yeah. I don't even have insurance. Yeah. Yeah, me neither. Yeah. Damn. So anyway, o sea, I have health insurance, pero tengo que pagar yo. Sí, privado. Diablo. Ahora me cojones ellos también. No, pero anyway, moving on. La cuestión es, que se le ayuda, pero se le ayuda un ratito. Y después de varios meses, los tienen que sacar del sitio donde le dieron su refugio para que duerman. Que Muchos mucho de ellos son hoteles y eso. Sí. Los sacan de los hoteles, están en la calle. Ahora, ¿qué hacen? Hay gente que tiene familia y pueden que los ayudan, pero hay gente que no tiene a nadie aquí. Y, so por entonces la desesperación, el hambre lleva a uno coño, a hacer estupideces, a like robar y qué sé yo. You know, it's a, it's a terrible situation. Pero tú sabes lo que estaba leyendo también aquí, Luis, que te estaba mencionando fuera del aire la cantidad alarmante de chinos que están emigrando también por eh, por México. Por México están entrando los chinos. Sí, dice eh, que nada más eso. Sí, pero... pero son fáciles de identificar. Diga usted, eh, ve acá, acá, usted, usted

Luis, yeah. y el problema que está, está teniendo aquí en Nueva York es que no, no hay para los hombres aquí, pero todos to, a todos los que vienen pa, a, aquí al, al país, pero bueno, para los hombres de nosotros no hay nada. Can you believe that the homeless are jealous? Sí. <laughs> de, lo, de, la, de la gente que viene de afuera porque los ayudan que ellos no. A mí me molesta okay. lo del seguro médico, porque bueno. hay mucha gente que trabaja muy duro. Yeah. Y no tienen. Yo tengo eh, you know, muchas compañeras que, que, me, que por eso es porque me de eso el seguro. Porque estaba... I'm all up for, for immigration, pero las cosas hay que hacerlas en orden. Todo lo que se hace con desorden no funciona. Doesn't work. Y Entonces, sí, es y bueno, y... coño, filtrar un poco la, el tipo de persona que entra también you know, tanto para el, el inmigrante que viene como para el que está aquí, como para los, los gente que son americanos de aquí de toda la vida, los natives, you know, sí. whatever. Uh, es importante filtrar la gente que entra aquí. You know, y eso no es ser cruel, eso de es, coño tener cierto control para no joder la calidad de vida de los que ya vivimos en Estados Unidos ay después mm. vienen a protestar Luis, que si los ponen en un cierto hotel o en cierto sitio ahí ellos protestan cual, la, ellos la, eso es difícil de la controlar porque la desesperación lleva a uno a, a veces a no pensar you know uh, protest, estoy protestando porque me sacaron del hotel cabrón, pero tuvieron seis meses ahí o sea, you know, para que tú buscaras ¿No? qué hacer y, pero entiende, like you get desperate and And that happens. Uh, y no, a... to, no todo el mundo va a resolver su vida en seis meses que lo dejen en un hotel. No todo el mundo va a llegar aquí y en seis meses va a tener amigos y se va a poder quedar en la casa de otra gente. That is a, bueno, a fucked up situation. No, but you know what, Luis. Me and you hustle to get where we are. Donde estén yeah. yo José empezamos de, desde el, ellos pueden hacer lo mismo. Como que no, no pueden eh, trabajar como tú y yo trabajamos? We Baja. never worked, nosotros llevamos años en radio, so yo nunca trabajé. I did work. Yo nunca he trabajado en realidad, you know. I so. did work. No, but you know what I mean. We worked to, to get where we are. No, yeah, I hear you. Yeah. Este, listen, pero al final del día. Eh, eh, el problema es que si una ciudad santuario no puede estar tan abierta tampoco porque se jode la ciudad. Se jode el que claro. el que viene no la pasa bien y el, y el que vive aquí la pasa mal también. O sea, it's terrible. Es una situación dificilísima. So, por los, ser la isla está cagando. Con los turistas yeah. también. Exacto, la gente no va a querer venir aquí. De... Ahora, by the way, hablando de turistas, estaba viendo una noticia de unas señoras que fueron de vacaciones a las Bahamas. Ajá. Digo, y es el caso de ellas dos solamente que, que, que leí, pero tengo entendido de que está pasando más y más. Que de hecho el Departamento de Estado le advierte a la gente que va de turista a estas islas, las Bahamas y esa vaina y Jamaica también creo que está metida en la lista, sí, sí. que tengan yeah. cuidado porque los casos de asalto sexual en contra de los turistas están subiendo grandemente. Este, esta noticia es dos madres de Kentucky revelan de que fueron drogadas y violadas en un resort en las Bahamas durante una visita en un crucero que ellas iban. Now, eh, según ella se bajaron del crucero y estaban janeando en el hotel y había algo de, de uno en especial de. Vinieron unos hombres y se le acercaron hombres, yeah. con unos tragos. Con unos tragos. que mira, esto es un dos por, nos dan dos tragos por el precio de uno. Y tenemos aquí cada uno, tenemos los tragos. Sí. Queremos invitarlas a ustedes. Eso ya aceptan el trago. Eh, una de ellas empieza a hablar de que quería buscar que caracoles para el hijo de ella en la playa y qué sé yo. En then los tipos dicen, ah, no, caracoles, nosotros sabemos de caracoles, venga, señor. No, eh, vente, vente. Eh, la cuestión es de que en ese ratito empieza a hacerle efecto el trago que le dieron, que tenía... Eh, opioides, cocaína, tenía, una, mezcla. Con una mezcla de vaina, entre, sí. pero mucho opioides y pastillas, you know, painkillers en serio. Sí. Las mujeres... Pierden el conocimiento y se despiertan en el baño, ahí toda vomitada you know, Y aparentemente es que las abusaron y las dejaron ahí tiradas en el baño. Sí. Eh, y yo lo que digo, está bien, that's terrible. Pero. Coño, si esas dos mujeres hubiesen tenido una hija y la hija le dice vamos a vamos a guiar por ahí, ella seguro lo primero que le dicen, no vaya a coger trago de nadie que te, te, te viene. Wow. wow Luis, we think alike, because I was just thinking about that. Yeah. ¿Por qué ella aceptaron trago a gente que ni conocen? Porque ellas dicen cultura? que pensaron que eran, que trabajaban en el hotel. Que era parte no, me... de, no de porque Call. ellos vinieron con tragos de que los compraron, que eran a dos por uno, so, yo no, eh, eh, es estúpido pensar de que ellos trabajaban en el hotel. Bueno, eso es ¿Entiendes? No, señora, mire, compré unos tragos y eh, están a dos por uno. Queremos no, por... compartirla con ustedes. No, ellas le dijeron a ellas que, que los tragos eran a, 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 a dos por uno. ¿Para que lo invitaran? Porque eran dos. ¿Entiendes? ¿Por qué estamos confundiendo la vaina? ¿Quién okay. invitó a quién? Con los, ¿Quién pagó los tragos? Ellas. Ella le pagaron los tragos a los tipos. Correcto. Ya. Ah, pues ella. Listen. Dice aquí vamos que era, ya que, que eran y que madre, que tenían hijos y todo, sí. y que estaban pasando sus primeras vacaciones sin sus hijos. Uh -huh. Exacto, aparecieron doñimas colgando ahí y ella dijeron, ah. vamos. Ay, 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 ay necesario. Bueno, ah. Porque de es qué otra por... manera usted pierde, usted pierde la lógica, ¿eh? Y se va con dos tipos que le traen unos tragos que usted no sabe de claro. dónde vinieron. Dice, vamos para la playa a buscar caracoles. Dóblese sí. ahí, señora, a recoger caracoles. Oh, ahí, oh, my God. Porque, señores, ellas salieron a la playa a buscar caracoles. Es una vaina aquí que doblase. Ya. ¿Sí o no? Sí. Si usted está buscando cara con ti, que doblarse. Y ahí, coño, yo no me doblo ay, de la altura de la gente que yo no conozco. Eso ah, es necesario. Que usted siempre está pensando de Y no. eso que yo tengo el culo seco, ya hay varios. Ay, Ya, ya, ya. ¡Chiemay! ¡Chiemay! Ay, Dios santo. Sí, pero de verdad que perdieron la lógica ella. I don't want to blame sí. the victim here. Pero. Pero tienes razón en eso. Sí. Coño, ¿cuál es que.? Eh, y si yo... hubiesen sido empleados del hotel, hubiesen tenido un informe con tag también. Ya, yeah, exacto. You no. Know? Ya. Yeah. Así que este, pero anyway que tenga cuidado entonces no sí. vaya. Pero es funny because yo estoy seguro que ellas dos como madres no le hubiesen dejado una hija de ella hacer ese a tipo hacer de cosas. Cosa yeah. yeah. All right, so what else? Oye, esto está interesante precisamente because en estos días estaba viendo un documental acerca de. It was on YouTube. son I watch a lot of science channels in YouTube, y vaina. Entonces right. había eh, había un tipo un, un ex hacker que tiene un canal en YouTube y el tipo estaba hablando de la manera que los chinos han logrado progresar tan rápidamente con su capacidad militar, uh -huh. right, y su economía y su vaina que los chinos están quedando con el planeta con una estrategia cabrona. Dice que una de sus herramientas principales son unos hackers que los chinos contratan. Uh -huh que parece que los hackers estos son, tienen una organización internacional donde tú los contratas a ellos y ellos hacen lo que tú necesites. So, hay un ingeniero ahí de, un, de una agencia esta de seguridad de Internet que decidió hacer una prueba porque a él se le ocurrió de que... Eh, people were hacking into systems, sí. you know Y estaban hackeando vainas importantes, como fábricas de cosas militares y qué sé yo qué diablos. So, el tipo se inventa una planta de procesamiento de agua. Uh -huh. Eh, como que la planta se estaba construyendo, estuvo varios meses. Él iba de que, poniendo el progreso de la planta en la computadora, y entonces, pero era virtual, no era de verdad. Ajá. Pero el que estaba de que, anali chequeando el website, you know, por donde él estaba publicando la vaina, parecía como que de verdad estaban construyendo la planta. So, el tipo de que dice: Ok, la planta entra eh, online mañana a tal y tal hora. Entonces la computadora reveló como que prendimos la planta e inmediatamente cuando la planta prende, supuestamente, entran un montón de hackers a coger toda la información de la planta. ¡Wow! You know? Y él preparó la vaina para él monitorear esa actividad. Y entonces, they trace the hackers. Él trató, pero no pudo, so, contrató a otra compañía que they trace these hackers to eh, Asia. Oye, eso. Right? Y no están ellos en China específicamente, no me acuerdo dónde era que estaban, pero entonces después siguieron investigando y resulta que el gobierno chino contrata a esta gente y todas las cosas que los americanos fabrican, de que en secreto, ellos las fabrican allá. Por ejemplo, los americanos, de que, de, tenemos este es el Jet nuevo, el F, qué sé yo qué diablo, pa, you know, un avión de combate Ajá. indetectable por radar y que tiene la capacidad de qué sé yo qué diablo. Y al, par de, de, al año, año y medio, los chinos tienen un avión igualito. Ay. Y es que se están robando toda la información de nosotros. Now, próximo punto. Hace unos meses atrás salió una noticia de que se habían descubierto cuarteles de la policía de, de policía de China. Sí. En muchos países, incluyendo sí, sí. Estados Unidos. Hasta, hasta en Nueva York. Hasta eh, Nueva York. O sea, lugares que la policía en China eh, alquila y ese es como su cuartel. De la policía aquí, uh -huh. es un apartamento o whatever, pero, you know, ahí hay miembros de la policía de China buscando gente disidente acá en, eh, en Estados Unidos, sí. chino, chinos que se están tratando de esconder, o gente, este por allí... ejemplo, que, que son eh, chinos y son como eh, residentes aquí. Que hacen, escriben alguna cosa en contra de China, ellos van y lo buscan. O sea, sí, o sea They crazy. have no jurisdiction here but they have it. Yeah. O sea, right? en, en Canal, cogieron como dos apartamentos de eso, Luis. Eh, año, en año pasado, han cogido como dos apartamentos de eso, de, de esos chinos que, que tú dices que. Cuarteles de, la de policía. Ahora, sí. esta inmigración repentina de gente china que son. Creo que es la, la los inmigrantes número uno ahora, ¿verdad? O sea, Correcto. La mayor cantidad de grupos. por México. El grupo étnico más grande que está entrando acá a Estados Unidos son chinos, que entran por México. Esos son los chinos mandando gente para acá. Para sí. quedarse con el país. Sí, porque dice que están, you know, que, que están como, wonder why. Otra, exacto, porque de momento ahora, sí. you know, que China está supuestamente mejor. ¿no? Mejor. Now, eh... Es una situación preocupante y, y no sé si te acuerdas, hace un par de años atrás hablamos también de lo que está haciendo China en África. En África hay muchos países jodidos. El continente africano ah, hay much, sí. muchos países pequeños que están you know, obviamente fastidiados. Uh -huh, uh -huh. Entonces va China y le hace un préstamo y le dice, te vamos a prestar tanto para que tú construyas tu infraestructura, para que hagas carretera, yeah. pongas plantas eléctricas, plantas de procesamiento de agua. Y cuando ellos hacen todo eso, al final no pueden pagar la deuda. Y qué significa eso? Que, lo, own it. que ahora own China it. es dueña de toda esa y de esa infraestructura y como quien dice se están quedando con otros países. Sí. Because they can't pay the, for the debt. Pero o sea, Luis, hay que mirar esa eso. vaina, una estrategia cabrona y nos lo estamos dejando meterle China. Pero no uno, no uno, solamente uno, nosotros, uno, nosotros, the whole world. Sí, si dicen que aquí en Estados Unidos están comprando muchos farms y propiedades también. Ya. Yeah. ¿Qué fue? Luis, con tanta tecnología que tenemos, que estamos supuestos a ser los número uno no. en tecnología y todo, ¿cómo carajo que se dejan meter los mochos y no, no agarran estos hackers? Con tantos hackers que tenemos nosotros y espérate. ellos entran directamente Primero, y se, y se la información. Primero, porque mucha tecnología empezó aquí. Eh, Silicon Valley, esa vaina, no quiere decirle que nosotros somos número uno Japón en, número en tecnología. Japón es número uno, pero también acuérdate de una cosa. Eh, esas son tecnologías que se estaban desarrollando. Por ejemplo, eh, tecnologías nuevas de los chips de computadora y eso. Pues Japón domina ciertas cosas, Estados Unidos domina otras, Alemania también tiene, Korea, tiene un dominio, South Korea. Pero son en, en creaciones nuevas. Pero una vez el sistema está creado ya, el conocimiento para tú joder con ese sistema es algo que es, que es mundial. O sea, Hay excelentes hackers en Kazajstán, hay excelentes hackers aquí en Estados Unidos, hay excelentes hackers en un fucking pueblito en Grecia. O sea, sí. ya eso es una vaina que es mundialmente accesible. No tienes que ir tú a trabajar en la planta de cierta compañía para tú saber su secreto. No. To hack, all you have to do is figure it out. Estudialo. Sí. You know. That's crazy though. Sí. Eh, anyway. dice que perdona para que sepan dice en este orden Japón South Korea China and United States los líderes en eh, tecnología and Germany to be number five ya yeah. pero eso es en desarrollo de tecnología pero ya una vez la tecnología esté establecida cualquiera la agarra sí anyway eh, que mencioné a Kazajstán ahora que es el, el pueblo de, de, Borat. de Borat pero Kazajstán uno de los países que son más severos en sus castigos contra pedófilos contra abusadores sexuales de niños, Bien. ahora han tomado una decisión de cambiar su sistema. Ellos, por ejemplo, a toda persona que era culpable, encontrada culpable de pedofilia, le hacían la castración química. Sí. Okay. Pero aparentemente esa vaina no ha funcionado de la manera que ellos esperaban, o quizás tarda un tiempo. La cuestión del caso es que ellos dicen, cuando mandan a esta persona a pedófilo, lo tienen preso y después que lo sueltan, que va para la calle, que le hace la castración química antes de dejarlo ir. Parece que lo que el proceso trabaja, eh, they siguen abusando gente. Sí. Right. Eh, so ellos ahora lo que van a hacer es que es surgical castration. Otra palabra. Te agarran de, de que tú eres culpable de pedofilia cuando terminas tu condena antes de salir de la cárcel te van a cortar las bolas. Ahí está. And then they send you out. Ahí está. Y eso pues se supone que le quita el deseo sexual a. Sí. La gente, eso. Wow. Sí. Damn. Pero Luis, esto They no va a poder pasar here. porque hay mucho alcahuete hay mucho mundial que enseguida ponen a protestar y a joder. Mira, el, mira, listen, el problema de eso de. Por ejemplo, yo podría decir: perfecto, está bien. El que es pedófilo y no se puede controlar, obviamente que le corte las bolas. Magnífico ah. castigo. El problema es, es igual que la pena de muerte. El sistema no es perfecto. Yo estoy de acuerdo con una gente, coño, que, que sea una persona peligrosa para la sociedad. Y sea un asesino, pues que le den su pena de muerte. El problema es que cuánta gente no está presa injustamente. Sí. También. ¿Entiendes? Y nada más, sí, coño, con, con uno al año que maten, que, que lo maten injustamente, eso está cabrón. It's not a perfect system. Entonces, yo podría, si el sistema fuera perfecto, yo decía magnífico, que maten a los asesinos y le corten las bolas a los pedófilos. Sí. Pero, coño, está cabrón que tú no hayas hecho nada y te las bolas. Bien, you know? Nada más, verdad? nada más porque le caíste pesado a un funcionario del gobierno o algo. Sí, ¿No? sí. So, eso, el sistema no es perfecto. Para eh, nada, me imagino. Y hablando de justicia, <laughs> South Carolina. Caña, eh, aquí en Estados Unidos nos estamos poniendo más cabernicola cada día. Pero bueno, eh, South Carolina, y esto está interesante por otra razón también. South Carolina quiere reiniciar ejecuciones utilizando... Un escuadrón de fusilamiento no. y la silla eléctrica. Bien hecho. Now, oye el problema que están teniendo. Yo no sabía que esto era un problema. Maybe usted que nos está escuchando sabía. I have no idea. Eh, South Carolina, como parece que es parte de, de varios estados que tienen la pena de muerte, pero no la pueden ejecutar, no pueden hacerlo. South Carolina dice que hace 13 años que no ejecutan a nadie porque las drogas que ellos utilizan para eh, matar a la persona con inyección letal ese es el método inyección letal right. que supone que es el más humanitario esas drogas se vencieron ya llegaron a su fecha de vencimiento o sea que no hay ninguna y ha pasado, eh, que, oh. le ponen, y ha pasado que le ponen drogas vencidas a, a gente que no se muere y lo que hace sí, es que le da una convulsiones y, y vaina y, y then they suffer. sí they suffer se supone que no sufra pero bueno y aquí va precisamente el asunto de, el argumento de Carolina del Sur. South Carolina dice que ellos no pueden eh, comprar nuevas inyecciones letales porque las farmacéuticas que se las venden quieren que le mantengan el nombre en secreto. Y parece que según las leyes, ellos tienen que poner en documento a quién le están comprando esas inyecciones letales. sea, so, si yo soy la compañía you know, Jiménez Pharmaceutical y yo hago yo le puedo hacer el lethal injection, pero no quiero que me ponga ahí que fui yo. Sí. So, como South Carolina le dijo que no a la farmacéutica, yeah. pues las farmacéuticas no le venden eh, la droga. So, en otra palabra, tienen un, tienen la pena de muerte, pero no pueden ejecutar, hacerla porque there's no available lethal injections. Sí, sí. So, entonces ellos están diciendo: nosotros estábamos estudiando las leyes y en ningún momento dice que el método para ejecutar a los condenados. Tiene que ser sin sufrimiento alguno. Por ende, vamos a restablecer aquí en South Carolina la silla eléctrica y Ahí el escuadrón de fusilamiento. Se jodió todo el mundo. Sí, imagínate. Este año fue eh, la primera vez que ejecutaron a una persona con nitrous. Pero yo pensaba. Sí. ¿Eso es el gas de, de, que sí. usan para los dentistas? Ya. Yeah. La, fi la fingá. Sí. Yo pensaba que... O sea, la fingá que le dieron lo mató. No. <laughs> sí, en la fingaz sí. que le dieron lo mató. Ah, ok, ok. Yeah. Pero yo pensaba que era. Son una... muertos de la risa. Más o menos. Yo pensaba que, como era ese, ese gas, que uno moría como en paz, como, pero dice que no, que, que como que te da un temblorcito y después yeah. te da como falta de aire. Yeah. Entonces después te muere. Oh shit. Tú sabes, yo pensaba que tú te morías como tripeando. Sí, exacto, ya. Yeah. You know? Pero no poco wow. pero cuánto lío y, y esa sí. vaina de, de yo no yo no había pensado eso o sea no, no había oído de que estados que no pueden matar a, a los condenados a pena de muerte es porque no le quieren vender la, que la que inyección era, ¿eh? letal porque quieren anonimato las compañías imagínate claro que porque la, la, la todo el mundo por, la, la... van a protestar al frente de, de donde ellos hacen sus medicinas van a ir a joder no, eso malas mala relación pública. Imagínate la gente que, que te revive el huevo, te mate, te mate gente también con. ¿Tú ves. Con, oh, oh my God. Y que la compañía que hace la vieja... Te mala fama, ¿verdad? Hace, te, te mata entero. Yeah, imagínate. Anyway. Pero yeah, that's the thing. Ah, uh, but I. Luis, do you believe. Like, I know you said in certain cases, but do you believe in the death penalty for real or are you always going to have that doubt? Eh. Again, mi problema es que el sistema no es perfecto. Yo, hubiese, yo creería en una pena de muerte en un sistema donde si usted es culpable, coño, es porque es culpable de verdad. You know? Pero eso no existe. Entonces, si una persona. Yo no puedo abogar por la pena de muerte porque yo no sé cuánta gente inocente está preso y coño, y lo van a matar. Inocente. Y no sé, you know, este, siendo inocente. Sí. So that's my problem with it. Yeah. Y, y hay mucha gente presa este injustamente. Mira cuánta gente no sale todos los años, gracias a la organización esta eh, de abogados. que Sí, como la, la misma Kardashian, que está involucrada en eso. Sí, pero ¿cómo se llama la organización? Eh... Eh, no me acuerdo, yo sé la que tú dices, espérate, espérate. Project, qué sé yo, qué diablo. Pero yeah. anyway, son una, compañía, una organización grande, entre varias, que se dedican a sacar gente que está injustamente presa. Ellos, mm. obviamente, tienen sus recursos limitados, pues ellos no, no cobran por sus servicios. Sí. So ellos tienen que escoger los casos que ellos crean que más pueden eh, ayudar. Pero hay mucha gente presa, you know, que uno ni se entera, que, que no han hecho nada, de verdad, y nadie les cree. Hay yeah. Innocence Project. The Innocence Project. Yes. Exactly. Yeah. You know what my problem is with Luis, honestly? Mm -hmm. Eh, la cabeza tuya, vete a la boca estúpido, la cabeza de, más grande eh, que el cuerpo, go eh. ahead. la cabeza de abajo, cante cabrón? Buena, buena, mm. me gustó, tú ves, eh? que a veces eh, dice vaina, ya yeah, the Street, from the Street, <laughs> go ahead. No, Luis, okay. you know what my problem with the death penalty is? Listen, if, if you're convicted and there is no doubt, there's no doubt that you 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 did the crime. El Ajá. otro día que te limpian la cachaca. Si sí, es esperar cinco o seis años y tú y yo manteniendo ese cabrón Exacto. allá dentro? ese es otro problema que existe con el asunto de la pena de muerte, que hay tanta eh, manera para tú apelar a, tu a la ley? situación, sí. de que a veces coño estás un montón de años ahí eh, y entonces con, a través del sistema, you know, appealing your thing. Sí. Porque a veces también es que te meten preso y tienes ok, tantos años por este crimen y después la pena de muerte por este otro. Entonces ahí estamos manteniendo gente, coño que al final del día lo vamos a matar como quiera. Pero eso es lo que te digo, que es que no es perfecto el sistema, so, I, I yo no puedo abogar por eso. Yeah. I've always said that if, if there's no doubt DNA toma te jodiste. Oye, en estos días estaba pasando por el, una carretera aquí que se llama el Palisades Parkway. Yes. Y vi unos carajitos trepados en, una, en unos boulders, cogiéndose fotos con Nueva York detrás. Ah, sí. You know, y, uh, y ahora que estoy viendo esta noticia me acuerdo de que, coño, de, eso es increíble de que por una estupidez tan grande tanta gente se muera. En este caso, chamaquita de 19 años muere y luego de caer 1.400 pies de un popular cañón, you know, de, de unas piedras de esa, como sí, de, de, de sí. Grand, Grand Canyon y esa vaina. Esto fue en Utah en este caso. Y se estaba cogiendo un selfie y se cayó por el risco para abajo porque él quiere cogerse el selfie en la orillita de la piedra. Sí, exacto, pero qué tonto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Te coge el selfie, cuando levantas el palito ahí para cogerte el selfie, pierdes el balance y te caes para atrás. ¿Tú sí. sabes lo que es morirse por esa estupidez? Ya, hoy en día, esa noticia, yo creo que por lo menos una vez al mes sale. Luis. Sí, sale un cabrón sí. que se muere por cogerse un selfie. Vea. Now, eh, vamos aquí con, ah, espérate, antes que nada, estaba viendo el caso aquí de una madre en la Florida que está protestando luego de que una escuela cristiana, privada, una escuela privada cristiana, eh, le prohibió a ella estacionarse en la escuela o pasar por la escuela para dejar sus hijos en su automóvil. Sí. Resulta que la madre tiene un, una página en OnlyFans uh -huh. donde ella y el esposo hacen actos eróticos a cambio de dinero, you know, por los miembros que, sí, de la sí. página. Entonces, ¿qué pasa? Que ella tiene una van, una minivan donde la minivan está forrada con la promoción de ella de OnlyFans. Bien grande oh, atrás Jesus. su letrero con su oh, página Jesus. de OnlyFans. está buscando lío. La mujer es que hace buscando. más de... Oye, que más de 20 mil dólares al mes hacen esa vaina. So, sí, ella y el esposo. Es, ella y el esposo. So, pero entonces ella lleva al carajito de ella de nueve años a la escuela en una minivan que donde aparece una foto sensual de ella y el marido y dice la página de OnlyFans, coño, no le hagas eso a tus mm -hmm. hijos, mano. Mm -hmm. Entonces ya está protestando, diciendo que estamos sí. en una era moderna y las personas hay que aceptar que hay nuevas industrias, hay que decir mire coño no va no lleve a su hijo En una vaina que le está anunciando el todo todo usted. Que lo están, al niño tiene nueve años y they're bullying him in school. Claro. También. Ayer, ayer vi a mi papá paseándose con tu mamá. O sea, coño. Y lo grande que ella dice de que no, porque eso le enseña a mi hijo a no llevarse de lo que dice la gente. Eso enseña a tu hijo a frustrarse y a que... Sí, le dé vergüenza. Le va a dañar la existencia de muchacho por tal You know, y la escuela no le está diciendo que no vaya ella a dejar a su hijo, ni están eh, expulsando al chamaquito. Están diciendo, por favor, no venga a parquearse aquí en la van suya que está anunciando su website pornográfico. Yo, claro hay, se hay, recuerdo, hay, se permite. yo la única cosa que yo condeno, eh, o sea, tengo una opinión de lo que ella está haciendo negativa es por el hijo de ella, no es por otra cosa. Sí. Bueno, you know, magnífico, que haga su dinero, no le está robando a nadie. Pero coño, no ponga el chamaquito, lo está traumatizando, mano. Y un poquito de respeto. Pero la suerte que tiene Piri, que la mamá de se anunciaba nada más en los anuncios clasificados y en la revista Freca, una revista que se llamaba Screw, se anunciaba oh, a la mamá de Ah, oh, Screw. Uh, screw, a Screw, a Screw, para que sí. <laughs> mm, Oye, don't shut off Mike, apaga el micrófono que ahora, ahora que tú dices eso de, de Screw Magazine, yo me acuerdo que esa fue una vaina eh, impactante para mí cuando yo llegué, llegué a Nueva York y fui a, a comprar el periódico temprano por la mañana y mm -hmm. vi esa revista que decía Screw y entonces la compré cuando con una revista fresca de Nueva York Sí. you know it was a local erotic Newspaper. Yep. Sí. You know. ¿Cómo? Entonces, después puse Manhattan Cable. Donde cuando me estaba quedando en, oh, en, es de... en un hotel que me pusieron. Este. Eh, Motel 8, creo que era, algo así. Sí. Eh, y entonces. Cuarto polvoriento. <laughs> Prendo el televisor y pongo Public Access. O sea, I was flipping channel y veo un paleteta y digo, ¿qué es esto? Y es el canal de acceso público de community you know channel hey. donde había una tipa que se llamaba Robin Bird Robin Bird you're right que ella tenía un show y she was a, yo no sé si ella hacía stripping todavía pero I guess she was a stripper back in the day y entonces ella hacía el show con las tetas por fuera e invitaba e invitaba strippers que estaban de gira en los clubs de Nueva York hey. you know y entonces mm -hmm. hablaba con ellos le preguntaba su background y después hacía una pausa para una, algún anuncio de ella lo que sea de las cosas de ella y cuando venían para atrás el stripper you know la stripper hacía su show o sí. el stripper eran you know men and women después había un tipo que se, no me acuerdo cómo se llamaba Joe algo que yo creo que era el publisher de Screw Magazine que el tipo what ¿Ah? Joe something I forgot his name el tipo se o ponía qué? un backpack ah. que era el battery pack de la cámara él tenía una cámara de video de esa grandota yeah. anti, de esa antigua que usaba sí, los lo camarógrafos de televisión que el backpack era la batería Right. Y ahí tenía los tapes también. So el tipo iba por toda la ciudad ofreciéndole 20 pesos a las mujeres para que le enseñara las tetas. Oh, yeah. Y después le editaba esa vaina y tenía su programa en, en Public Access. Yeah. Yo nunca había visto esa vaina. Inteligente. ¡Grati! Yeah. It's a New York Community Access, que si yo, yo vaya, pero... Ay, que... ya, para la comunidad. Para la comunidad, mano. Uh, servir a la comunidad. <laughs> Luis, Luis Alma, ¿se acuerda. No sé si ustedes se acuerdan que ustedes entrevistaron al chamaco este de Speak in Spanish, que tenía su show en, en Public Access también, ah, que sí. se iba a todas las discotecas yeah. a, a, a buscar mujeres y a joder. No me acuerdo qué fue. The, the name of the show is Speak in Spanish. Ok, sí. Speak in Spanish. ¿Y qué, ¿Qué era el show? Era un chamaco boricua que se iba a, lo, a, lo, a los diferentes parties y la muchacha used to flash them and do whatever the hell they wanted. Really? Ah, mira. Sí. Ah. Anyway, pero el, la cuestión es que eso hoy en día es, es normal, you know. There's a, YouTube ya no tiene tanta cosa de esa because they have a lot of regulations, sí. pero oh. it used to happen ¿Qué? in YouTube y, y ahora en nada, en no, Instagram, en internet, and con TikTok whatever. Claro. Eso es normal, pero back in the day, in 1993, sí. cuando yo llegué aquí... <laughs> Esa vaina me sorprendió a mí. Oh shit. I, I remember Girls Gone Wild. They used to get their videos. Girls Gone Wild, ese tipo este, se hizo millonario, multimillonario. Yes. Joe sí. Francis. Joe no, Francis. El tipo. Esta fue el novio de. de, de, esta, de la, ¿Cómo se llama ella? Kardashian. I don't know. No, Kardashian no Hilton, de Paris Hilton. Ah, mira, bueno, fue pues el tipo este, Joe Francis, que tenía Girls Gone Wild. Nada, Que le iba a las fiesta y le ofrecía gorra y camiseta a la muchacha y se encueraban y, you know, después la que estaba más borrachita, le pagaban trago y cuando estaban borrachitas la llevaban para los cuartos y las hacían hacer cosas y la grababan para. Mm. ¡Girls Gone Wild! Y ya ni se acordaba que la habían grabado por esa vaina. Y después cuando salía okay. el tape. Lara, <laughs> yo te Girls Gone Wild. ¿Cuánto era la suscripción, Speedy? Uh, what was it? $20 a month? There you go. Ya saben quién era miembro de la vaina. O 20 pesos mensuales, algo así era. ¿Tú todavía yeah. estás en eso o ya no? Era VHS. Yeah, eso no, ya eso no existe, papi. ¿Did they switch? Sí, eso no existe ya. Yeah. Eran VHS tapes. ¿Ya? Yeah. You know. No, I actually got the. DVDs. DVDs, yes. Vaya, very good. Anyway, ya saben quién era fanático de eso. Ahí. Sí. Uh, all right, so. Hubo otro caso aquí de. Let me see, where is it? En lo que tú lo encuentras, ese tipo fue a la cárcel. ¿Cuál también. tú dices? Joe Francis. Sí, porque oh, sí. él alegadamente que cogió a tres mujeres, eh, de esa con la que él estaba filmando y eso y no la, no la quería dejar salir de una habitación. ¿No oh, sí? Y entonces a una la atacó y le dio en eh, la cabeza como al piso. Sí, el tipo de que se puso bien agresivo. Too much. Y un chico guapo. Too much power. Yeah. El tipo, eso, imagínate, las mujeres no le decían que no. Sí. Y por camisetas y gorras se encueraban delante de él. So, el tipo perdió el respeto, claro, sí. so, ¿no? Oye esto, eh, <laughs> este, yo creo que este próximo segmento es de malas decisiones que hacen a veces los adultos. Como las señoras esas de que se fueron para la Sí, 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 que se tomaron Oye vez. esto, una madre en Minnesota de 38 años fue arrestada por... Supuesto abuso sexual de dos muchachos de 15 años, al mismo tiempo con los cuales estaba en un hotel donde ella se estaba quedando con su esposo y sus niños. Ay, ¿pero ella es qué? de allá de Minnesota y parece que decidieron quedarse en el mismo estado ir a un, un, algún resort allá en Minnesota. Ella está en el jacuzzi y llegan estos muchachos vienen visitando de Colorado algo así que ellos sí. iban a, a jugar hockey. Uh, hockey allá en Minnesota. So, los muchachos empiezan a hablar con ella y qué sé yo, qué diablo. Al, parece que ella le pide su número. By the way, she's a good looking lady. Sí. Muy bonita la señora. ¿Qué lo que era? Con la sí. familia ahí. Con Luis. la familia ahí. ¿Qué pasa? Al rato ella le dice a los muchachos: Ay, acabo de pelear con mi marido. Eh, ¿Puedo ir a visitarlos a ustedes a su cuarto? Y le dicen: Ok. So, la señora va, hay tres muchachos en la habitación. Ella llega y empieza a hablar de sexo y empieza a hablar de cosas sugestivas Eventualmente termina con dos de los muchachos. El tercero estaba nada más mirando. mirando. Para eso. Eh, parece que al otro día los muchachos hablaron sí. y arrestaron a la mujer que admitió haber tenido este encuentro sexual con, con estos muchachos. Yo lo que digo es que primero que mal agradecidos los cabrones eso. La que sí. Que le pusieron a hablar porque ellos dijeron de que se sintieron presionados por la dama. Oye, Porque, pues se puede, yo creo que el tercero, el que estaba mirando, se puso a hablar mierda. Sí, yo creo que fue ese. Y jodió a nosotros dos, I don't know. Porque en otra ocasión. Some woke little asshole. Tú sabes que en otra ocasión oh. yo no estoy de acuerdo con eso, you know? Pero en esta ocasión, digo, como que, güey. Coño, está bien, Pero, parece una mujer bonita. Sí, que como que. Les da una aventura a la cual ellos se lo pueden contar a sus amigos sí, después. Como que fue, eh, tú sabes, que los dos tuvieron de acuerdo, los tres estuvieron de acuerdo, ¿no fue? Pero esta historia se cuentan años después, no en el momento, porque, you know, tus amigos van a hablar. Se le va a decir a tu mamá. Imagínate. Cuando la mamá se entera es que se jode la vaina. Porque un muchacho singa eh, con una mujer adulta que viene. Y después cuando la mamá lo regaña él dice ella me presionó porque es que él está he's afraid of his mom sí. pero ella no lo presionó ni un carajo you liked it and you did it sí. es como el otro día que sale una noticia de yo no sé si la llegamos a decir o no de este muchacho en Utah precisamente que estaba acusando a su padre de abuso sexual luego de que al muchacho que era el muchacho era gay Uh -huh. Y entonces yo no sé si fue que hubo uh, alguien se enteró, la cuestión es que se lo dijeron al papá, y el papá, para castigar a su hijo por ser gay, lo viola, right? Lo sodomiza sí, sí. y después lo bota de la casa. Y lo puso, no lo puso en este sitio. Ah, y lo puso, en, ah, no, primero, pero lo puso en un sitio de esos de donde, religioso, donde supuestamente te dan terapia para quitarte lo gay. Que no son sí. otra cosa que lugares de tortura, you know. ¿Qué pasa? El papá, para castigar a su hijo por ser gay, lo sodomiza. Sí. O sea, le hace el, el daño, lo, lo abusa. Pero para tú abusar a alguien de esa manera, tiene que parársete. A tu hijo. Entonces, el, el papá se le para mientras está abusando sexualmente de su hijo, y es el hijo el que es el homosexual. ¿Estás me? Yeah. Increíble. Y después el carajito se queja y O sea, el se liked it. Sí. Ay, papá, no. Si a usted se le para haciendo una vaina, porque usted le gusta. Sí. So el papá no puede decirle que no era un castigo a mi hijo por ser. Sí, pero te paró y, el, y lo abusaste. Un enfermo. You know. So the father was worse. Sí. No worse, porque it's not bad to be gay. Pero según la religión de ellos, se supone que el padre sea peor que el hijo. Sí. Ah. y salió toda la luz porque el chamaquillo se desesperó sí, sí. porque también trató de hablar en la facilidad y no le hicieron caso. Porque es que esos sitios de eh, eh, mira, es que a veces las iglesias eso el, el problema de es cuando ah, existen injusticias en estas cosas religiosas. Esas escuelas, por ejemplo, de, de gay conversion sí. you know, facilities. Son supuestamente de unos lugares para rehabilitar la mente de estos muchachos que le gustan a las personas del mismo sexo. O sea, eso no es una cuestión de rehabilitar a nadie. Eso lo que hace es que te torturan hasta que tú dices que ya tú no eres gay. Y sí. they torture some more para que cuando tú salgas de ahí le digas a todo el mundo que funcionó la vaina. You know? Y sí. nada, es por miedo. Es que tus papás te dejan ahí. La gente que se supone que te protejan te sueltan en un sitio donde te torturan, so Tú pierdes tu autoestima, tú piensas, yo no, know, coño, qué hay, okay, que I'm wrong, I don't know, no. y se dejan torturales. a I mí mean, son cosas terribles que hacen las religiones a veces. Yeah. Gay conversion, that's torture. Hay también un documental que tuviste de Camp from Hell. Se llama? Ah, sí, eso es otra, eso es otra vaina interesante también. Camp Hell, creo que es que se llama. Sí. I think it's on Netflix. Y es de estos campamentos disciplinarios para muchachos que supuestamente los papás no los pueden controlar y qué sé yo. Y entonces, de la manera en que hacen esa vaina, los papás vienen y contratan a esta gente. La familia está durmiendo por la noche. Y llegan a la una, a las dos de la mañana, a esta gente, entran a tu casa, entran a la habitación del adolescente, se lo llevan a la fuerza y lo ponen en un campamento donde supuestamente le ponen disciplina. Pero resulta de que. La gente a la que tú le, le, los papás le daban ese poder estaban torturando a estos muchachos. Sí. Murieron varios y qué sé yo. porque. ellos a Luis? They're ¡Crazy! En el desierto, los ponían a hacer vaina. Este, o sea, eran campos de concentración, como quien dice, donde torturaban a los muchachos. Sí. Entonces, di que tú, eh, en vez de averiguar por qué tú estás siendo un rebelde, whatever. Entonces lo que hace es que te joden más la mente todavía y sales de ahí con post-traumatic stress disorder, sí. traumatizado de ahí para toda tu vida. Claro, imagínate eso, no es ninguna reforma. Yeah. Tú llegaste a ver un programa que se llamaba Scared Straight, Luis. Ese, nunca lo vi, pero sé de lo que me hablas, de que... Era, era, no, no lo llevaban a campo ni eso así, pero lo llevaban a la, a la cárcel. A la cárcel. Donde estaban los prisioneros más malos, todos esos eh, matones y todo. Y provocaba para... situaciones para asustar a los muchachos para que nunca yeah. fueran más a la cárcel. Yeah. Para que yeah. nunca fueran a la cárcel. Para que cambiaran su futuro. Su futuro. Yeah. Yeah. Eso es lo que hace que le jode la mente a uno. A veces eso trabaja al revés. Sí, le trauma, me Anyway, por otra parte, una maestra, Mary Virginia Teacher, admitió meterse en las casas de estudiantes de 14 años. Para tener sexo con ellos en su cama. Pero qué desesperación que tienen estas mujeres. A married Virginia teacher faces up to 50 years behind bars oh after God, pleading guilty funny. to having sex con eh, estudiantes de 14 años eh, durante el año escolar. Mega Pauline Jordan de 25 años enseñaba en Hungry Creek Middle School en Enrico County y entonces la cuestión es que ella dice during the December 20 223 School y Mrs. Jordan estaba teniendo relaciones sexuales con su estudiante de 14 años. Eh, y en una ocasión se metió en la casa de él para asignar con el carajito. ¿Cogieron pues, DNA no. de la cama al carajito? diablo de de a, DNA de ella. Sí, de la, de la sábana que no doblaban. Uh -huh. Dice que se puede enfrentar a 50 años el es wow. y, Esto es interesante because, y, y esto me hace pensar algo. Tú sabes que parte del, del Me Too movement y de, de la campaña en estos años de, you know, de respetar a las mujeres y todo ese tipo de cosas es basado en que los hombres somos unos bellacos. Y entonces, por años, eh, en la, la cultura de trabajo y eso, como que los hombres se salen con la suya diciéndole piropo a las mujeres sí. y you know, siendo sexuales y qué sé yo qué diablo. ¿Por qué eso pasó? Bueno, eso pasó porque se le permitía. Porque se permitía hacerlo. O sea, eh, yo nunca he sido falta de respeto, pero yo nunca he tenido un problema en decirle a una compañera de trabajo, wow, mía, que te ve bien, ¿eh? Sí. Te quedan bien esos jeans, you know, eh, 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 whatever. It's not a disrespectful to me, in okay. my mind, pero ahora si yo hago esa vaina, me meto en problema, me voy so, a oh, el yeah, trabajo. Sí. Automáticamente. Right. Pero eso es ¿por qué? porque se nos ha permitido a los hombres por muchos años hacer esa vaina. Y nos salimos de control. Too much power, right? Sí. ¿Qué pasa? Ahora que se promueve eh, que la mujer sea quien realmente ella quiere ser y se promueve esta liberación y se, promueve, se promueve el empowerment de la mujer. Sí. Las mujeres están haciendo lo mismo que hacíamos, que hacíamos nosotros. Mm. y yeah, Sí, sin ganar este carajito. Sí. You know. Going crazy. Conmigo y te, te sube posición Se lo aplaudo, magnífico. Lo que coño no nos critiquen tanto a nosotros, porque ustedes que cuando sí. le dan la libertad, ¿eh? se le pone sabrosa a la vaina, sí. eh. Pero <laughs> no compare que el porcentaje de ustedes es mucho. Porque llevan ustedes poco en esa, en yeah. esa actividad. Estamos cogiendo fuerza. Ahora es que es más socialmente aceptable que la mujer sea quien ella Ay, quiere que ser. Verdad, sí. está. Que la mujer sea sexualmente liberada, es más sexualmente aceptable. Sí. Y entonces, eh, injusto, por ejemplo, hoy en día yo decirle a alguien cuero porque singa mucho. Sí. Ah, ah, pero a la mamá de este le, le gusta, pero ya se ha ganado su Y sí, ya, no ¿Qué pero que se la <laughs> boca. Y uno está, o sea, como se supone, esas cosas ya se, se ha controlado bastante. Entonces, estoy notando que cada día salen más y más casos de mujeres bellaquitas que están ¿Será? haciendo las la mismas sí. vainas que hacíamos nosotros. Y, y muchacha, óyeme. Eh, joven, bonita, que esta muchacha se acababa de casar y, y bonita, y su esposo, hermoso Yeah, she's very good. Cute. 25 years old. La esa, la que se metió en el cuarto sí. del 14, ¿verdad? Yeah. She looks very young too. Mm. Sí. Parece menor de los 20 y pico años que 25. tiene. Veinticinco. Yeah. Yeah. Eh, aquí salió una una encuesta interesante, sin embargo, yo no sé si la creo o no. Dice. Cerca de la mitad de los jóvenes, de los hombres jóvenes hoy en, el día, hoy en día, no saben dónde está el clítoris de la mujer. Sí, claro. Pero el sí. clítoris, no es de la mujer, porque la mujer nada más tiene clítoris. Un 75% de las personas en el mundo no saben dónde está el clítoris. I don't know about that. I, I, that's, that's weird Porque, coño, primero, tanto facilidad de, 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 hoy en día, de right? internet. Pero también yo lo que estoy viendo aquí es que, mira. Cerca del 40% de las personas encuestadas específicamente aquí dijeron que el clítoris estaba en la pared frontal del canal vaginal. Mientras 28% dijeron que no sabían. ¿Será que esa fue la pregunta que le hicieron? O sea, el clítoris está eh, en tal parte, este, en la pared frontal del canal vaginal. Yo hubiese dicho que sí. Yo, ok, sí, el, el clítor está por el frente, por ahí. Ok, ahí es. Pero no, esa no es la respuesta correcta. No, porque Entonces está yo digo, ¿será que le hicieron la pregunta de una manera tan técnica que ellos no supieron con, ser, contestar, corre contestar correctamente? You know? Sí. Está cabrón, el 28% pidió que no sabía dónde estaba. Sí. Pero el 40% que dijo que. Que estaba ahí en el canal. Fue que escogieron esa respuesta. Entonces yo digo, ¿será que no entendieron bien lo que se le preguntó? Hay que preguntarle, hay que hacer la cosa, cuando uno quiere saber, hay que hacer la pregunta sencilla: ¿dónde está la semilla? ¿Qué? Pero señor, tienen que hacer como el jueguito del burro, vendalo. Y, y póngale también. la semilla al toto, alma. No, pero no. No, porque hay que ver, no. el pinche donde, donde está el clítoris. Además, dice que, eh, oye, que la mayoría, que tres cuartos de los, adolesc la, los adolescentes encuestados no sabían que la mujer a veces no, no obtenía placer. Con penetración. Dicen que Eso es mayor... algo bastante técnico como para uno saberlo. Pero Dice bueno. que la mayoría de las veces. Pero Luis, yeah. Luis, ¿qué estamos hablando? ¿Muchachitos ego, eh, que, que nunca han salido a la calle o algo? De, they don't know that a woman sometimes doesn't come or something. Well, listen, you, you know, me. puede ser, I'm sorry. puede ser de que, porque tú puedes ver, eh, si por ejemplo, el, la, la única experiencia sexual que tú has tenido siendo muy joven es ver pornografía. Obviamente pueden papi pueden esperar, yo, pero papi, déjame ey, hablar. Ey, 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 ey. No te equivoques, no no un libro por el cover nada más. I'm not talking about you, dude. I told you, you were talking about me. No, estoy hablando de que ey, un ey. adolescente cobe ahora te jodiste porque fuiste tú que te picaste ahora, ¿Eh? mm. Te picó la vaina, ¿no? Yo lo que quiero decir es que y además dije los jóvenes, no tú. Eh... <laughs> la única experiencia que tienen sexuales viendo pornografía. Eso no es representación de una educación sexual. Eso tú puedes malinterpretar lo que estás viendo. No, y a veces tú no sabes el desorden que estás viendo. Hombre, sí. you know, pero, pero si tú, you know, es muy fácil encontrar educación sexual hoy en día. Eh, you know, en el Internet. It's very easy to learn. Demasiado. It should not be a problem. Excepto en Florida, que ahora van a quitar todos los libros que mencionen la palabra gay o sexo. Sí. ¿Es that crazy? Yeah. Super. Decentes nene, eh, nene, eh, eh, Bueno Claro, resolviendo problemas que no existen ¿Quién va Cato. a la biblioteca a aprender de Anyway uh, What else? Oye, esto eh, Tú sabes que ahora parte de la De la tecnología Y de la inteligencia artificial Y es una de las cosas que más se promueven Es los adelantos en la medicina Sí donde podemos en algunos casos tener la precisión quirúrgica de un robot, por ejemplo. Ajá. Sin embargo, una señora de, 71 años, de 78 años perdón, se murió luego de que un robot le quemó las tripas durante una operación del colon. ¡Oh! ¡Wow! So, la señora estaba haciendo su. Se estaba haciendo la operación, había un médico eh, con un joystick y unos pedales operando a la señora a través, con las manos de este, de este robot. El este robot ah. tiene you know, todos los elementos quirúrgicos instalados y entonces di que con extrema precisión y también con la guía del de cirujano, de que hace los cortes y que sé yo sí, qué, sin sí. peligro de, de que pase nada. Sin embargo, parece que una carga eléctrica de la máquina estaba quemando las tripas de la señora y nadie Uy. y nadie se había dado cuenta y ella, y ella o sea, obviamente está inconsciente, está bajo la anestesia so she, oh my God, la mataron ahí mismo sí, parece que se supone que la vaina hicieron corte you know, I guess with a laser or something y ellos vieron el humito pero no pensaron que era que la vaina estaba quemando donde no era wow So, y, y eso, que hay un cirujano de que con un joystick y unos pedales, coño, no es más fácil usar las manos que estar de que con un fucking robot desde otro cuarto, de que con unos pedales y un joystick. Bueno, a lo mejor la incisión que hace el robot es menor que la que hacen ellos. Entiendo. Oh, 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 oh. Pero no es automático el robot completamente. It's... Entiendo, que tienen que manejarlo ellos también. Digo, creo que es una combinación, o sea, el cirujano quien sí. le asigna al robot. Hacer ciertas cosas y eso, y hay que eh, por ejemplo, el, el mueve, Da Vinci se llama la máquina. Sí. That's right. Thank you. El, el doctor mueve el joystick y entonces le ordena al robot, después con un comando, hacer la incisión o lo que sí. sea. Pero anyway, que la vaya con, con el robot y quemó la señora, este, las tripas de la señora. Ah. Así que cuando usted vaya y que que una operación, le diga, no se apure que aquí tenemos con un robot. que no no, 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 papá. Oh. Oh my God. Que Dios. lo haga el médico. ¿Cómo se llama el médico? El médico se llama Hans Freitman. Ah, perfecto, ese, que me haga la operación. Ahora sí te contenta. ¿Cómo se llama el médico? Juan oh. Rodríguez. No. ¡Ay, Luis! Oh, oh, oh. I don't think so. Qué malo! <laughs> oh my God. A, a, a un amigo mío, Luis, lo operó un, un robot. Sí. El, de, ¿De de de, qué? De, de, él fue uno de los primeros aquí en Nueva York. Que le hicieron Open Heart Surgery, pero quien hizo la cirugía fue el, el robot, la mano de, de un robot. Yeah. Pero tengo que ver bien cómo trabaja esa vaina, porque si el cirujano lo tiene que hacer todas las operaciones, o sea, tiene, perdón, que controlar el robot a distancia, yo, coño, es más fácil que, que lo haga en persona. ¿Cuál es la ventaja? You know? Sí. El, yo tengo entendido que eso, que las incisiones son menores. Yeah. Y no. la precisión donde ellos tienen que ir es, es mucho más que de, de, de un humano. ¿Qué dice, dice... A, ¿cómo de... eh, Donde ¿Cómo es, ellos van a hacer el, el, el tratamiento? Ya, la... o que sea, eh. ya cállate, Dios mío. pues una pregunta. ¡Cállese! Y ya le dijeron que no sabían. Ok, estoy averiguando aquí. Dice: ¿Cuál es la diferencia entre una operación con Da Vinci, como es da Vinci Surgery y Open Surgery? Dice. Use of the system makes your surgery minimally invasive, o sea, smaller incisions, menos el tajo es más corto, sí. Uh -huh. The procedure utiliza pequeños cortes, eh, a veces de un centímetro de largo. That's tiny. Sí. Wow. Y, y con eh, instrumentos quirúrgicos más pequeños que existen, menos stitches. Uh, anyway, sí, que parece que eso, que todo es este, eh, más mínimo eh. no, 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 la, más la, la idea del robot es invadir de la manera más mínima el área donde se está operando Excepto cuando no funciona bien la vaina, le da un cortocircuito, se jodieron las tripas de uno Sí Anyway, so, vamos a saludar a la lista negra esta semana ¿eh? ¿Eh? Tenemos aquí a Alexandra Geraldiño o Geraldino dice aquí, pero debe ser Geraldino, tiene que ser, ¿verdad? Right? Geraldino. Oh, Geraldino. Alexandra Geraldino. Saludo a Alexandra, thank you. También para José Reynoso, que nos está escuchando. Bobby Figueroa. Espero haber pronunciado Ay. bien eso. <laughs> thank you, saludo. También para Luigi Estrella. Saludo. By the way, eh, en estos días me dio con leer el origen del nombre Luis. Porque un nombre tan pendejo que yo dije, coño, who, you know, who created this? Y el nombre Luis viene de Ludovico. Sí. ¿Que Luis es Vico? <laughs> no, que pidí soldo. No. no. te salvaste que no te pusieron Ludovico, que no me te pusieron Luis. Right, right. Me alegré, sí. Sí. Está cabrón, Ludovico. Yeah. Como Luis sí, el Vico, prefiero, Pero, yeah. Sí. Ludovico. Pero no, de ahí es que viene Ya. Yeah. ¿Para que Ludovico? No me digas ah, sí, J dígame Lu. Lu. Y se quedó ahí. Y después, ya, ah, terminó el Luis. Ya, yeah, bueno. Mm -hmm pero ya, yeah, that's from there. So Luigi Estrella, saludo. También para Luis Gómez, otro ludovico más. ¿Eh? También para Tabo Baez. Dice, no me Baez. escucha, un abrazo. I like that Tabo Baez. Mm -hmm. Tabo Baez. También para Víctor Gómez, saludo Vitín. Salvador Valencia, hombre. Saludos, Salvador. También para Vivian Lorenzo. By the way, no es que Salvador es español, sino que Valencia es una ciudad en España, una provincia, hombre. Sí, sí. ¡Olé! Eh, ya, yeah. so, Vivian Lorenzo, David García de Penn. De, ¿De qué? Ah, de Pensilvania, ok. Ah. David García de Penn dejó el Silvania. ¡No! No, que dejó el Silvania fuera, no, yeah, entiendes, sí. No, porque con dos N, Penn. Mm, ya. Yeah. 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 So, también para José Olivo... Saludos José, Carlos Rodríguez alias Yandy. ¿Qué habrá hecho Carlos para merecerse el nombre Yandy? Right? Pues Carlos Rodríguez alias Yandy. Sí. Su nombre artístico decía e. Singer. También para Jonathan Moreno. Saludos Jonathan, como siempre con nosotros y gracias a todo el que está escuchándonos. Ahora de corazón se lo decimos. Un abrazo fuerte y para todo lo que tenga que ver con Luis, visite luisiménez.com. ¡Habla, coño ¡Ya! ¿Qué? Espérate, ya estaba esperando que alma terminara. Hace rato. Amigo? Hace Hasta rato va, que ya acabó, mano. Hace rato que, que ya acabó. Que lo, lo diga otra vez, por favor. No, ya, no, 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 bye. bye.